Bienvenidos amigos, estamos en Xenomenoide, nosotros somos Javi, David, Seal y yo, Mario, ya saben, yo no soy Javi, no soy Mario, no soy Seal, soy David y Seal, y hoy traemos esta épica cosa que no nos mandaron nuestros amigos de Lego, porque todavía no somos tan famosos, pero vean nomás lo que nos acabamos de regalar este año que empieza. No sé cómo acomodarlo sin perder la cabeza. Voy a acercarme al micrófono para que me escuche y se pueda ver esto, pero vean, vamos a hacer el unboxing de esta cajilla. Vamos a armar esta cosita y vamos a ver qué trae adentro. Aquí en este lado de la caja dice que la figurita, ahí está una Peach minimalista, mide exactamente eso. Así que vamos a comprobarlo. Esto es lo que tenemos que tener al final del día. Es un set con un cubo interrogación en homenaje a Mario 64, Super Mario 64, donde vamos a ver cuatro escenarios icónicos del juego. El castillo de Peach, Battlefield Bob-omb, aquí donde tiras al pingüinito. Todos hemos tirado ese pingüinito, no lo nieguen. Y Lethal Lava Land, el nivel que igual aquí nada más fue como para rellenar con piezas para fue como, ay, ¿qué metemos en ese agujerito? No cabe el arco iris, nada, pues métele ahí el de fueguito. Aquí unos acercamientos de este lado de la caja. Ay, de este otro lado de la caja me voy. A detalles del producto. El más o menos el diagrama también de cómo se vería. Bueno, las medidas. Y pues ya, amigos. La caja no nos dice mucho. Entonces, vamos a destripar esto y ver qué hay. Aquí está la cajita. Le damos su limpiadita. Ahora la levantamos, vamos por el unboxeador oficial de Xenomenoide con cada vez menos filo, pero no como tu ex que tiene todo el filo del planeta. La neta, le sacamos el contenido a la cajita, por ahí va a dar el manual y aquí está el bolserío, más de 1000 piecitas de pura sabrosura cubal. Y pues vamos separando un poquillo. Traemos el manual, que también viene perfectamente embolsado, protegiendo sus prístinas páginas de papel reciclado. Aquí abrimos y viene una breve semblanza de lo que fue diseñar este producto. Aquí también vienen los nombres de los responsables. Una foto donde se ve que este cubo no está dirigido para nada para un niño que ni ha de saber qué es Mario 64. Es nuestra responsabilidad hacérselo saber. Los easter eggs, más o menos las referencias que hay del juego con referencia, bueno, en paralelismo con el cubo final. Los diferentes niveles. Aquí vemos a los pingüinos otra vez. Perdón, es que siempre que los veo me dan ganas de llorar por el pingüino que muere. Lethal Lava Land con su volcancito giratorio. La referencia a los personajes que se hacen en estos mini dioramas. El secreto mejor guardado de los trailers de este coso, que es que puedes tener una batalla encarnizada con Bowser, un Bowser secreto que tiene una compuerta que se abre hacia este mecanismo donde puedes aplicar el famosísimo Soronga Bowser. Y también nos dan una explicación de que en el juego de Mario 64 no aparece nunca ningún cubo de interrogación, pero que aquí quisieron hacer algo similar y te excusan ahí de los power-ups que hay en el juego y demás. Cosas, licencias que se les otorgan. Thank you.
Bueno, después de casi 3 años, yo no tenía barba cuando empezó este proyecto. Hemos concluido con el armado de este pequeño mini coloso. Que a ver, dejado cómo le hago para accionarlo sin destruirlo. Así es, amigos. Aquí está. Vean. Mecanismo completamente mecánico. Cero electricidad. Puras poleas. Engranes. Fuerza centrífuga. La gravedad. Y pues aquí lo tenemos, amigos. Aquí tenemos el cubo de interrogación en homenaje a Super Mario 64, donde podemos ver en el castillo detalles como los cuadros donde entra Mario para todos los niveles, un Yoshi curiosón en el techo, Princesa Peach, Mario, un laquito volador. Tenemos el Battlefield Bo-Bomb, donde vemos al Rey Bomba y todo el escenario recreado con mucho detalle. Muchos easter eggs para los que hemos jugado esos niveles, para los speedrunners. En Cold Cold Mountain también mamá pingüina con hijo pingüino. Creo que ahí se ve. Ahí estamos, carnales. ¿Qué más? Little Lava Land, que pues ahí está escondido con una estrella al fondo. El easter egg del pequeño Bowser aquí metido, que pues al accionarlo aquí podemos ver la batalla encarnizada. Y pues bueno, a lo largo del video hemos estado viendo tomas épicas de estos acercamientos, con algunos comentarios, creo. Ya dependerá de si lo vieron, pasó. Si no lo vieron, no pasó. El tamaño también no es tan gigante. Vean, es como mi cabeza. Entonces, se puede acomodar en cualquier lugar donde ustedes puedan meter su cabeza. Eso se oye terrible, amigos. Terrible. Olvídenlo. Yo no dije nada. Y pues, así queda el cubo interrogación en homenaje a Super Mario 64. Una razón más para revisitar este juego, para armar estas curiosidades que nos está trayendo Lego. Y con miedo de que en el futuro nos lleguen a sacar el castillo de Peach, el castillo de Hyrule, ¿se imaginan? Yo no. Una nave de Metroid. No, las posibilidades son infinitas. Solamente falta que a Nintendo le haga falta sentir la cartera más llena. Ya veremos qué pasa en el futuro. Por ahora, pues una compra que es algo costoso, la verdad. Pero lo encontramos en una buena promoción porque venían los Reyes Magos. Bueno, es eso. La verdad es de que esto se lo trajeron los Reyes Magos a Xenomenoide. Y por eso lo tenemos. Si no, yo creo que nos hubiéramos tenido que poner a ahorrar y a pensar en comer tacos con sal unos buenos meses. Pero bueno, ya está aquí en la colección Xenomenoide el cubo interrogación de Lego. Cómprelo ahora, calle para siempre. Y trate de hacer que aparezca en sus videos sin que obstruya su cara. Nos vemos en el siguiente Xeno Unboxing de Xenomenoide, donde tal vez, y solo tal vez, moramos, muerexeamos de emoción. Bye.